since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down at the end. Train Fue en 1954 cuando Elvis Presley comenzó su carrera como cantante con el fabuloso Sun Record en Memphis, pues el dueño vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Pero no fue hasta finales de 1955 cuando su contrato de grabación se vendió a RCA Victor, convirtiéndose en 1956 en todo un fenómeno musical internacional. El éxito de Elvis se debió a su peculiar estilo, pues combinaba corrientes musicales que desafiaban las barreras sociales y raciales de la época. Su música estuvo influenciada por el pop, la música country y la música gospel que solía escuchar en la iglesia y el rhythm and blues que llegó a él cuando era adolescente gracias a la famosa calle Beale de Memphis. De esta manera, el rey logró crear una nueva era de la música y la cultura popular. Más que ninguna otra presentación, el programa The Ed Sullivan Show fue lo que lo hizo famoso a nivel nacional en proporciones sin precedentes. Sin embargo, durante la grabación se tuvieron que modificar las tomas, pues su peculiar baile provocaba que se moviera su miembro y al ser este un programa familiar, optaron por solo filmarlo de la cintura para arriba. Así fue el rey, seductor, controvertido, carismático, talentoso, humilde e indiscutible guapo hasta su muerte el 16 de agosto de 1977.